الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو يعلم الناس ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respetados hermanos, se está aproximando el mes de Ramadán. La adoración que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito, al igual que tiene su posición jurídica de ser un farz, obligación, sunnah, nafal, mubah, makruh, haram, de igual manera que tiene sus frutos en la vida eterna, de la misma manera tiene sus objetivos. Y el reconocimiento y el saber de los objetivos de las adoraciones es uno de los aspectos importantísimos para el creyente. Uno de los factores los cuales nos desanima para cumplir con nuestros deberes religiosos o las adoraciones es el desconocimiento de sus objetivos. En la vida práctica nosotros evaluamos que cuando una persona conoce el objetivo del sacrificio y del esfuerzo que realiza, ese sacrificio y esfuerzo se le hace fácil. Una persona que está trabajando, se cansa trabajando, está sudando, está haciendo un esfuerzo y un sacrificio por 9 horas, 10 horas. Pero ¿qué es lo que facilita ese esfuerzo y ese sacrificio? Los ingresos mensuales, las ganancias que le esperan al finalizar el mes. Tomando este objetivo en cuenta, los sacrificios que hace diariamente se le facilitan porque tiene en cuenta un objetivo que le espera por esos sacrificios. De igual manera, un paciente que le toca consumir un medicamento, ¿cómo se aguanta la amargura de ese medicamento? La amargura de ese medicamento se facilita cuando sabe el paciente que en ese medicamento hay una cura que puedo adquirir. De igual manera, una persona que le toca estudiar, esforzarse en sus deberes escolares, ¿cómo se le facilita ese esfuerzo y ese sacrificio cuando sabe que hay una certificación que puedo adquirir y a base de esa certificación puedo encontrar una oportunidad para trabajar en la vida social? De igual manera, una persona que pasa 2 horas, 3 horas en el gimnasio, caminando, corriendo, sudando, tiene en cuenta que hay una salud y hay una mejora en su postura física que se puede adquirir, por lo cual se le hace fácil pasar 2, 3 horas sudando y esforzándose y haciendo ejercicios. De igual manera, en las adoraciones y en los deberes que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito, si nosotros conocemos cuáles son los objetivos de esas adoraciones, cuáles son los objetivos de esos deberes que nos corresponde cumplir,
definitivamente se nos facilitará su cumplimiento y lo vamos a gozar como gozamos el trabajo, gozamos del negocio, gozamos del gym, gozamos del esfuerzo y del ejercicio que nosotros hacemos en nuestras vidas. Por eso es que, queridos hermanos, para un musulmán es importante conocer los objetivos de las adoraciones. Y Allah el Todopoderoso dice en el Sagrado Corán que el din que Allah nos ha concedido no es para que nos agobiemos. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. No le hemos dado el Islam, no le hemos dado el din para que se agobien, para que se cansen, sino que hay objetivos que nos benefician nuestra propia vida en la tierra que podemos adquirir por el cumplimiento de esas adoraciones. Por lo tanto, antes de nosotros recibir el mes de Ramadán, tenemos que conocer cuál es el objetivo del mes de Ramadán. ¿Por qué hoy en día vemos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, que el Ramadán pasa como una costumbre? Empieza el mes de Ramadán, se llenan nuestras mezquitas. Se está ayunando, se está rezando, se está llenando las mezquitas. Apenas finaliza el mes de Ramadán, estamos en la misma condición como estábamos antes del mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el objetivo del mes de Ramadán. En cuanto al ayuno, cuando se le pregunta a un musulmán, ¿cuál es el objetivo del ayuno? Por lo general, la respuesta que se da es el sentir a los pobres. Y hay muchos que también dicen que los obesos deberían de ayunar. Los delgados, ¿por qué van a ayunar? El ayuno es para los obesos. Estas respuestas que se dan definitivamente son respuestas inconcretas. Porque si el ayuno hubiera sido solamente para que se sienta a los pobres, ¿por qué los pobres musulmanes están ayunando? Todos los musulmanes, sin importar su posición física, su posición social y económica, están acogidos al cumplimiento del ayuno. Y esto quiere decir que el objetivo del ayuno no solamente es para los ricos, sino que el ayuno es para todos los musulmanes. Y es un objetivo que abarca y encierra a todos los musulmanes, por lo tanto, todos estamos acogidos al cumplimiento del ayuno. Queridos hermanos, por lo tanto, nos vamos a enfocar en la charla de hoy en los objetivos del ayuno para que tomemos en cuenta esos objetivos y nos beneficiemos de esos objetivos pasando el mes de Ramadán con el ayuno. Uno de los objetivos que se indica del ayuno en los libros del din es el significado de la sumisión, el significado del Islam. Cuando estás ayunando, estás aprendiendo cuál es el significado de ser un musulmán. La palabra musulmán proviene del Islam, y Islam significa someterse a Allah subhanahu wa ta'ala, entregarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah el Todopoderoso durante el año nos permite ciertas cosas y nos prohíbe ciertas cosas. Durante el año, el que observa las permisiones y se abstiene de las prohibiciones está sometido a Allah, está entregado a Allah. Pero cuando empieza el mes de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala nos está prohibiendo cosas que nos permite durante todo el año. Entonces, cosas que nos benefician, beber agua, comer comidas nutritivas, son cosas que nos, objetos que nos benefician físicamente. Aún Allah nos está prohibiendo en el mes de Ramadán. Tal vez uno se pregunte por qué, pero ¿por qué cosas que me benefician se me están prohibiendo en el mes de Ramadán? Entonces, si en el mes de Ramadán, si un musulmán se está absteniendo de lo que Allah le permite todo el año, ese rango de sumisión es un rango muy alto al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estás aprendiendo en el mes de Ramadán, por medio del ayuno, que la vida de un musulmán y su objetivo es entregarse a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque Allah te prohíba algo que te beneficie. Y esa es la doctrina de Ibrahim alayhi salam. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Cuando se le dijo a Ibrahim que entrégate a Allah, Ibrahim alayhi salam se entregó a Allah subhanahu wa ta'ala y dijo: aslamtu li rabbil alamin, me someto a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en la vida de Ibrahim alayhi salam también vemos esa escena. Hoy en día la Meca, que todos los corazones de los musulmanes están enganchados y desean visitar ese lugar. Ese lugar, la Meca, era una tierra rocosa donde no existían las dos cualidades que una persona necesita para residir. Número uno, la provisión
Y número dos, la seguridad. Allah le dice a Ibrahim, quédate en este lugar, deja a tu familia en este lugar. Estaba fuera del entendimiento. Ibrahim alayhi salam se entregó a Allah subhanahu wa ta'ala y dejó a su familia. Y esa sumisión que Allah subhanahu wa ta'ala vio en Ibrahim alayhi salam, hoy en día vemos sus frutos, que es el lugar más habitado y más visitado en todo el mundo. Se debe a la sumisión de Ibrahim alayhi salam. Entonces, esa sumisión la podemos comprender cuando ayunamos y nos abstenemos de lo que Allah nos permite durante todo el año. Por lo tanto, si en el mes de Ramadán nos podemos abstener de lo que Allah nos permite, ¿por qué no nos podemos abstener durante el año de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos prohíbe? Por lo tanto, el segundo objetivo del ayuno es el fortalecimiento de la voluntad. Muchas personas que se dejan o que quedan vencidas por los vicios, por las malas costumbres, por las adicciones, cuando viene el mes de Ramadán, hasta horas se están absteniendo de esos vicios, de esas adicciones. 12 horas, 13 horas, sin esas adicciones, sin esos vicios, sin esas malas costumbres. Entonces, el ayuno me está enseñando que there is a will, there is a way. Querer es poder. Si en el mes de Ramadán puedes abstenerte de esos vicios que te están causando daño, tanto a tu fe como a tu cuerpo, ¿por qué no lo puedes hacer fuera de Ramadán durante todo el año? Entonces, por el medio del ayuno podemos fortalecer nuestra voluntad y podemos comprometernos a dejar todos esos stuff y todos esos objetos que nos causan daño, que nos perjudican. Por lo tanto, el segundo objetivo del ayuno es el fortalecimiento de la voluntad. Tercer objetivo del ayuno es un objetivo que se menciona en el Sagrado Corán. At-taqwa, la piedad. ¿Cuál es el significado de la piedad? Alla yaraka Allah fima nahak wa la yafquduk haythu amarak. Que Allah subhanahu wa ta'ala no te encuentre donde te prohíbe y que no te ausentes donde te obliga a tu Creador, el Todopoderoso. Alla yaraka Allah fima nahak wa la yafquduk haythu amarak. Ese es el significado del taqwa. ¿Cómo nosotros observamos el taqwa cuando nosotros estamos ayunando? Taqwa especialmente se evalúa en la piedad se evalúa en especial en la soledad. Una persona que está ayunando, tiene toda la facilidad de romper su ayuno mientras que nadie lo esté viendo, sin que nadie lo vea. Rompe su ayuno en soledad y cuando se presenta al público, se le pregunta, ¿estás ayunando? Él le dice que sí, aún sigo ayunando. La gente van a creer en sus palabras porque no tienen evidencias para falsificarlo, a pesar de que le rompió su ayuno. Pero dice que estoy ayunando y la gente van a creer aún. A pesar de todo esto, si una persona en la soledad, teniendo toda la facilidad para romper el ayuno, no lo rompe y sigue ayunando, ¿por quién lo está haciendo al fin? Lo está haciendo por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, el profeta alayhi salatu wasalam nos dice que el ayuno es una adoración cuya recompensa directamente te la va a ofrecer Allah subhanahu wa ta'ala, porque no puedes presumir ayunando. Tú puedes engañar fácilmente a la gente diciéndoles que estás ayunando y realmente en la soledad rompiste tu ayuno. Por lo tanto, si en el ayuno puedes fortalecer tu soledad y temer de Allah subhanahu wa ta'ala, todo el año también lo puedes hacer en tus negocios, en tus trabajos, en la vida social, en la vida de soledad. Puedes temer de Allah subhanahu wa ta'ala y evitar corromper con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en un relato del profeta alayhi salatu wasalam nos dice que en el día del juicio final habrán personas que se presentarán con adoraciones del tamaño de montañas. Todas esas adoraciones Allah subhanahu wa ta'ala las va a convertir en polvo disperso en el aire. ¿Por qué? El profeta alayhi salatu wasalam dice la razón, nos indica la razón. إِذَا خَلَوْ بِرْمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Porque no cumplían con Allah subhanahu wa ta'ala cuando se encontraban en la soledad. Corrompían en la soledad. Entonces, esa falta y ese incumplimiento de la soledad va a poner todas esas adoraciones en vano y no se podrán beneficiar. Entonces nosotros podemos fortalecer nuestra soledad por medio del ayuno y por medio de observar esta gran adoración que Allah subhanahu wa ta'ala nos prescribe en el mes de Ramadán. De igual forma, cuando nosotros estamos ayunando, aprendemos a vivir con Allah subhanahu wa ta'ala. Un desafío que todos tenemos es el fajr.
El que realiza el rezo del Fajr, el resto de los rezos son fáciles. De igual forma, otro desafío del día es el Asr, cuando estamos cerrando nuestros negocios, estamos resumiendo todas las facturas y todo lo que se hizo durante el día. Muchas veces uno se distrae para realizar el Asr. Por eso es que en el Sagrado Corán se jura por el Fajr y por el Asr, y el profeta también dice: Man salla al-bardain dakhala al-jannah. El que reza el Fajr y el Asr, Allah subhanahu wa ta'ala le concederá en el paraíso. Queridos hermanos, cuando una persona está ayunando, se despierta en el suhur. Cuando se despierta en el suhur, Allah subhanahu wa ta'ala indica una cualidad de los piadosos. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dice istighfar 100 veces en el suhur. Está agrupándose a la cualidad de los piadosos. El fajr, no hay ninguna duda que se le pierda el fajr porque se despertó en el suhur. Realizó el fajr, fahuwa fi dhimmatillah. Está bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Y durante el día, la conciencia despierta de que estoy ayunando. Mis órganos tienen que ayunar. No puedo mentir porque se va a romper mi ayuno. Al igual que estoy ayunando, absteniéndome de comer, de beber, tengo que abstenerme de que se rompa el ayuno de la lengua, se rompa el ayuno de la vista, se rompa el ayuno de los oídos, del corazón. Todo el día está viviendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Está viviendo con una conciencia despierta de que Allah subhanahu wa ta'ala siempre lo está viendo. Por lo tanto, queridos hermanos, por medio del ayuno uno aprende a vivir con Allah. Y cuando llega el tiempo del Asr, ya el estómago está pidiendo. Entonces se recuerda más de Allah subhanahu wa ta'ala, esperando el tiempo del iftar, y reza el Asr también. Entonces uno aprende a vivir con Allah en el mes de Ramadán, para que todo el año viva con Allah subhanahu wa ta'ala cuando no está ayunando. Es el objetivo del ayuno, uno de los objetivos principales, que aprendamos a vivir con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es como el ayuno nos enseña a vivir con Allah. Y vivir con Allah, ta'ish ma'Allah subhanahu wa ta'ala, es uno de los objetivos de nuestra vida. Por eso el profeta dice: لو يعلم الناس ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Que si hubieran sabido cuál es la virtud del mes de Ramadán, hubieran deseado que toda la vida sea Ramadán, porque aprenden a vivir con Allah subhanahu wa ta'ala por medio del ayuno. De igual forma, nosotros cuando realizamos las adoraciones se realizan de una manera individual, de una manera independiente. Rezamos por 5 minutos, culminamos el rezo y ya estamos ocupados en otros asuntos. Pero el ayuno es una adoración que nos acompaña en todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando yo estoy ayunando, en cada aspecto de la vida estoy consciente de Allah subhanahu wa ta'ala, para que todo el año de esa misma manera esté consciente mi corazón de Allah subhanahu wa ta'ala mientras que no esté ayunando. Por lo tanto, queridos hermanos, uno de los objetivos del ayuno es la piedad, el taqwa y vivir con Allah subhanahu wa ta'ala. De igual forma, la generosidad también es uno de los objetivos del ayuno. El profeta alayhi salatu wassalam siempre fue generoso, pero cuando empezaba el mes de Ramadán, ajwad min ar-rih al-mursala, el hadith dice que el profeta alayhi salatu wassalam se ponía más generoso que las brisas que preceden las lluvias. Se aumentaba la generosidad del profeta alayhi salatu wassalam. Cuando estás ayunando y tienes el estómago vacío, recuerdas a las personas que no solamente unas horas, sino que pasan días y meses con hambre y sed. Y eso fortalece la generosidad de tu corazón y aportas, ayudas a los necesitados para que obtengas la gran recompensa del sadaqa en el mes de Ramadán. De igual forma, queridos hermanos, uno de los objetivos del ayuno es que en el ayuno aprendemos que cuando la espiritualidad está por encima del material, todas las pruebas y dificultades de la vida se te facilitan. Cuando una persona no tiene almuerzo, no tiene desayuno, no tiene cena, se molesta. Se molesta. Y eso afecta psicológicamente también. En el mes de Ramadán estás pasando, no solamente que no almorzas, sino que estás pasando horas sin comer. Tienes el estómago vacío, pero ¿por qué se ve una felicidad en la cara? ¿Por qué los musulmanes se ven más animados y se ven más inspirados, más motivados en el mes de Ramadán, a pesar de que están en una prueba, de que el estómago está vacío? No se ha tomado el almuerzo, no se ha tomado el desayuno. ¿Por qué? Porque estás en una postura espiritual tan alta que esa prueba se te facilita. Entonces el ayuno te está enseñando que tú puedes vivir feliz aunque tengas pruebas en la vida.
Cuando tú tienes la relación con Allah subhanahu wa ta'ala, aunque tengas alguna falta en el material, dificultad económica, dificultad social, dificultad en cualquier aspecto de la vida, aún te puedes permanecer firme y puedes vivir feliz. Porque, queridos hermanos, la fe no va a apartar las pruebas. Allah lo dice en el Sagrado Corán. Si tú te vas a enderezar en el din, te voy a poner en prueba. حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Te vamos a poner en prueba. Entonces la fe no va a apartar las pruebas, sino que la fe va a poner a salvo tus creencias y tu cuerpo y tu vida en momentos de pruebas. Y eso nosotros lo encontramos en los mensajes que recibimos debajo de los escombros en los terremotos. Un señor pidiendo agua, una persona asume que está pidiendo agua para tomar, para beber, porque lleva horas debajo de los escombros, no tuvo nada para tomar, para beber, para alimentarse. Cuando se le pregunta por qué estás pidiendo el sorbo y el vaso de agua, ¿cuál es la respuesta? Responde que no he rezado, necesito rezar. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene firme a esa persona que está debajo de los escombros y antes de pensar sobre su alimentación física, está pensando de su alimentación espiritual? يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Esas palabras no las puede decir sino una persona cuya vida pasó viviendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Una mujer que los personales de rescate le piden la mano para sacarla, que estaba debajo de los escombros, está pidiendo una pañoleta para ponerse, a pesar de que jurídicamente ya no está obligada porque está en una situación de emergencia. Pero ¿por qué esa pregunta? Porque eso solo lo puede hacer una mujer cuya vida pasó viviendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese es un ejemplo que nosotros encontramos, que cuando tú ayunas, aunque tengas hambre, aunque estés en pruebas, dificultades físicas, si tú estás complaciendo a Allah, viviendo en una espiritualidad alta, las pruebas de la vida no te van a destruir. Te vas a mantener firme, como lo dice Allah, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Y para concluir, el último punto del mes de Ramadán es un punto muy importante, queridos hermanos. Allah nos concede el mes de Ramadán, ¿para qué? El Sagrado Corán nos indica una palabra, لعلكم تتقون. La palabra لعل, literalmente, يدل على التغيير. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. La palabra لعل se refiere al cambio. Allah nos está dando el mes de Ramadán para que cambiemos nuestras vidas. Y en el mes de Ramadán vemos un gran cambio en la vida del profeta alayhi salatu wassalam. Un gran cambio cuando empieza el mes de Ramadán. Como escuchamos, أجود من الريح المرسلة, la generosidad cambió del profeta cuando empezó el mes de Ramadán. Cambio en la naturaleza. Se están abriendo las puertas del paraíso. Se está decorando el paraíso, aunque a pesar de que en el paraíso encontramos todo, mala aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, aún se está realizando un cambio en el paraíso. Se está realizando un cambio en el infierno, se cierran las puertas del infierno. Los shayatín se están deteniendo. Vemos un cambio en nuestra comunidad, personas que estaban fuera del mapa. Lo estamos encontrando en las mezquitas rezando, postrándose con llantos, llorando al frente de Allah, pidiéndole el perdón. ¿Cómo puede ser que todo esté cambiando en el mes de Ramadán a tu alrededor y tú no cambies tu vida en el mes de Ramadán? Entonces, ¿qué es lo que hiciste con el mes de Ramadán? Allah subhanahu wa ta'ala nos está concediendo el mes de Ramadán para que cambiemos nuestra vida. Para que nuestra vida después de Ramadán sea mejor en comparación a nuestra vida antes de Ramadán. Un niño que no le está yendo bien en el estudio, el profesor le da una oportunidad. Y si por medio de esa oportunidad sigue con la misma nota que tenía antes de la oportunidad, ¿de qué se aprovechó con esa oportunidad? ¿Qué hizo con esa oportunidad? Este año los hermanos que fallecieron no sabían que el Ramadán anterior era el último Ramadán de su vida. Puede ser que el Ramadán que venga sea el último de nuestras vidas. Entonces, aprovechemos con esta oportunidad, porque en el día del juicio final estarán personas que por la virtud del mes de Ramadán adquirirán la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y se le concederá el paraíso. ¿Acaso no queremos ser entre ellos? Para eso aseguremos que este Ramadán sea un life changer, sea un cambio en nuestra vida y no solamente sea una costumbre. Ayunamos porque otros ayunan, rezamos porque otros rezan. No nos beneficiaremos para nada con este mes de Ramadán. Por lo tanto, desde ahora nos preparemos físicamente, mentalmente, espiritualmente, y hagamos que este Ramadán traiga cambio en nuestra vida. Después de Ramadán, nuestra convivencia con el din sea mejor
en comparación a nuestra convivencia antes de Ramadán. De esta manera podemos asegurar que el Ramadán fue exitoso en nuestras vidas, porque recordemos: man kana ya'budu Ramadán fa inna Ramadán qad mada wa man kana ya'budu Rabb Ramadán fa innahu hayyun la yamut. El que adora al mes de Ramadán y por solo un mes adora a Allah subhanahu wa ta'ala, el mes de Ramadán se va a finalizar. Nosotros no adoramos al mes de Ramadán, nosotros adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala, que está desde siempre y que estará para siempre. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad, que nos facilite los días restantes, que nos facilite alcanzar el mes de Ramadán, que haga Allah subhanahu wa ta'ala que este Ramadán traiga un cambio, una mejora en nuestras vidas, y que nuestra vida después de Ramadán sea mejor en comparación a nuestra vida antes de Ramadán. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.